Señor, por el mundo ecológico, con paisajes bonitos donde podamos jugar. Sueño con un mundo lleno de vida, sueño con un mundo limpio. Sueño con un mundo donde yo pueda caminar libremente sin tener problemas en enfermarme o de salud. Que yo no me pueda preocupar por la contaminación auditiva y visual. Donde no tenga que ir a un parque con una bolsa a recoger la basura ni que me digan qué tengo que hacer. Donde yo pueda respirar libremente sin tener que usar un tapabocas. Sueño con un mundo sin contaminación, que las personas aprendan a reciclar, que las aguas estén limpias, que haya mucha naturaleza que nos ayuda, como por ejemplo los árboles, que eso nos ayudan a subir el oxígeno. Calmado, con paz, lleno de armonía. Yo sueño un mundo de paz y de gente que no haya tantas guerras, que todos los países sean como muy unidos y que sobre todo no haya tanta pobreza, que nuestra naturaleza sea mejor, un mejor medio ambiente, que siembren árboles, los cultiven. La importancia de la naturaleza es cuidarla para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, de nuestros papás, de nuestra familia. Cuando, pues, es lo que nos ayuda en nuestra vida. Cuando respiramos, que es la que nos da frutos, con las plantas. Esa, para mí es muy importante porque es tratando de cuidar el mundo, de tenerle respeto. La importancia que tiene la naturaleza sobre nuestro mundo es muy grande porque más que todo los árboles y todos son los que nos dan nuestro oxígeno, los que nos sirven para respirar, lo que nos da nuestro alimento. La naturaleza, mejor dicho, se podría referir a que es todo lo que necesitamos y es lo más importante, lo fundamental que nosotros tenemos en este mundo. La importancia que tiene la naturaleza es porque en un futuro la vamos a necesitar, porque ya nos ayuda a sobrevivir. Reciclando, reciclando, abonando eso para unas industrias de reciclamiento de la naturaleza, plantando más árboles, más plantas, para que produzcan más aire para nuestros pulmones. ¿Qué puedo contribuir al medio ambiente? Reciclando, haciendo campañas, botando basura, enseñando a la gente a aprender a que las basuras no son de la calle, de los lagos, de los humedales. Podemos contribuir al medio ambiente sembrando más árboles y se podría decir que bueno, nuestro medio ambiente, no botando la basura, porque eso definitivamente es algo que no debemos hacer. Simplemente no nos sirve para nuestro poder vivir, respirar, ni nada de eso. Como todo el mundo ya sabe, todo el mundo podemos reciclar. Reciclar cartón, papel, botellas, etc. Sino que la mayoría de la gente no lo hace. Por ejemplo, acá en el colegio lo hacemos con un objeto que se llama bolsillo ecológico, que aprendemos a guardar nuestra basura para no ensuciar el colegio, para que no se mantenga sucio. Y cuando utilizamos el bolsillo ecológico nos ayuda a mantener limpio y nos ayuda a estar en un hábitat diferente y estar con más confianza del lugar. Reciclando, no botando basura, ahorrando agua, cuidando las cosas de la naturaleza.
gusta de las clases es aprendiendo con interacciones o, por ejemplo, con experimentos. Digamos, cuando hagamos un experimento o hablemos de algún tema, de una vez poder tratarlo, hacer una maqueta y un experimento, y de una vez ver cómo funciona cada cosa, cada experimento, cómo funciona cada tema del cual nos hablan nuestros profesores. Las clases me gustan con experimentos, con videos educativos. Reciclemos y cuidemos la naturaleza. Y pues bueno, cuiden mucho la naturaleza, que definitivamente es lo que nos da para respirar y para sobrevivir. ¡Chao! ¡Cuida tu mundo! ¡Cuida tu mundo! ¡Cuida la naturaleza!